Presenta Consorcio del Uruguay. Entra ahora en consorcio.uy o llama al 19888. Las clases más caras. La canasta escolar sube más de 12%. Fallo de la Suprema Corte de Justicia lleva al cierre de casos por derechos humanos. Las críticas de las murgas a la izquierda y al gobierno en particular. Vuelve el fútbol uruguayo. Los grandes ponen todas sus figuras. Señores, seguimos con la información nacional para el expresidente Julio María Sanguinetti. El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia es lógico y va en línea con la voluntad de la ciudadanía, que en dos oportunidades ratificó la ley de caducidad. La Corte de Justicia ha hecho lo que era obvio que tenía que hacer. Desde el primer día se supo que una ley ratificada dos veces por la ciudadanía, con 20 años de distancia, el órgano máximo del sistema democrático, no podía ser impugnado por ninguna ley. Lo dijo el profesor Corseñá del primer día, lo dijo casi toda la gente un poco sensata, pero luego se siguió adelante, y entonces se hizo una aberración, que fue la de interpretar mal una ley, resucitar delitos que no existían, violar las prescripciones, juzgar retroactivamente la ley penal, que es la aberración más grande que se puede hacer en materia de derecho. Eso obviamente tenía que terminar como terminó hoy. Por eso lamentamos que haya gente que no solo que se asombre, sino que hasta lo rechace, lo cual revela no solo desconocimiento del derecho, sino desconocimiento del más elemental de los principios democráticos. Se creen justicieros y tienen una voluntad de venganza tan represiva como los represores que dicen combatir. Por otra parte, Sanguinetti consideró una atrocidad la idea de un juicio político a los ministros de la Suprema Corte por el traslado de la jueza Mariana Mota. El juicio político es para delitos graves. No es para discutir o para dirimir la discusión de alguien que ha actuado dentro de su competencia y que además, lo digo yo como opinión, además, creo que ha actuado correctamente, porque la doctora Mota hace rato que se olvidó de todos los principios del derecho y que está actuando como una militante. Amigos, recién Blanca nos daba una información de último momento. Los líderes de la oposición están reunidos en estos momentos en el Palacio Legislativo. Allí está uno de los móviles de subrayado, está nuestro compañero Ignacio Martirené. ¿Qué novedades hay, Ignacio? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, es un placer saludarte. Nos encontramos en la sala Martín C. Martínez del Palacio Legislativo. Como ustedes lo adelantaban, es una reunión convocada con carácter urgente por parte de los referentes de los partidos de la oposición. En estos momentos están reunidos por ahora el senador Pedro Bordaberry, el senador Ope Pasquet, el diputado Fischer Alcantero, el senador Luis Alberto Heber, el diputado Gustavo Borsari, aquí en esta sala, precisamente para analizar lo que ustedes adelantaban. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia, en particular el de hoy, que declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la caducidad, y las reacciones que han manifestado, que han tenido distintos dirigentes y sectores del Frente Amplio en las últimas horas en torno a este tema. Ustedes lo mencionaban también, está convocada una marcha para el próximo lunes a las 19 horas en la Plaza Libertad, repudiando este fallo de la Suprema Corte de Justicia, y a su vez el Movimiento de Participación Popular, como ya lo informábamos, está promoviendo un juicio político a los ministros de la corporación por este fallo, por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la órbita civil. Consideran además que ambos hechos están vinculados y por eso se promoverán acciones, según lo han anunciado en un comunicado en las últimas horas el sector mayoritario del Frente Amplio. Todo esto ha determinado que la oposición tuviera la necesidad o convocara a esta reunión para analizar estos temas, y la respuesta queda darán al oficialismo. Según pudo saber subrayado, hay preocupación y hay molestia en la oposición en torno a las reacciones del Frente Amplio, porque consideran que se está violando la separación de poderes y el respeto a las instituciones con estas reacciones y críticas a la Suprema Corte de Justicia, que comenzaron hace algunos días con lo que fue primero el fallo de inconstitucionalidad del ISIR y la reacción desde el oficialismo, y ahora con el traslado de Mota y también hoy con esta nueva declaración, en este caso para la ley interpretativa de la caducidad.
Comenzó hace algunos minutos nada más la reunión, Jorge. Se prevé que dure un buen rato, así que estaremos aquí con las novedades más adelante en Subrayado. Ignacio, están el doctor Larrañaga, el doctor Mieres y está el tercer representante que estaba allí de la oposición. Es del Partido Bordaberry. Colorado, el doctor Bordaberry. Bordaberry. Bien. Pedro Bordaberry. Sí, en realidad, Jorge, te hago una aclaración. Larrañaga no ha concurrido todavía a la reunión, si bien, según nos han informado, estaba convocado también a este encuentro, como tampoco lo hizo el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien está por estas horas en el interior del país. Estaban convocados de todos los partidos de la oposición, y en particular estos dirigentes políticos que sí. Mencionabas, Larrañaga y Mieres, pero no han concurrido. Los que están en este momento reunidos son Pedro Bordaberry, José Amorín, Ope Pasquet, Fischer Alcantero, Luis Alberto Heber y Gustavo Borsari. Hasta el momento son los que están aquí reunidos en la sala Martín C. Martínez y por ahora no ha llegado nadie más a este encuentro. Puede ser una reunión también extensa. Tú hablabas de análisis, seguramente de cambio de información. Se intuye la posibilidad de que haya un pronunciamiento después de esta reunión. Sí, sin duda. Según nos han informado, va a haber una, digamos, resolución o una declaración en torno a lo que se hable hoy en esta reunión cuando termine la misma. Y por lo que nos han informado, quién sería el senador designado para brindar los detalles es Ope Pasquet del Partido Colorado. Pero por ahora no hay nada confirmado. En principio sí va a haber una declaración, pero va a haber que esperar un buen rato, como tú bien decías, Jorge, para que finalice esta reunión. Buen trabajo, Nacho, te esperamos la información en cuando se produzca allí en el Palacio Legislativo. Hasta luego. Hasta luego, Jorge, nos reencontramos más adelante. Otras noticias, el presidente Mujica pidió cerrar filas en torno al gobierno y dejar atrás los dimes y diretes. Fue en su audición radial donde además ratificó el rumbo económico que viene llevando el gobierno. Esto se da tras la crisis interna que se desató en el gobierno por el manejo de la política económica. Tras el enfrentamiento público entre mujiquistas y astoristas por el manejo de algunos temas económicos y en pleno cuarto intermedio del Consejo de Ministros, el presidente Mujica pidió cerrar filas. Y para ello citó logros del equipo económico, la baja de la desocupación, la pobreza y la indigencia, entre otros. Pero también citó los desafíos y riesgos actuales, entre ellos la tendencia de aumento de la inflación y la baja del dólar. Por ello hizo un llamado. Como para andar soportando las majadeces humanas cuando la nación tiene estos desafíos por delante. Hay que cerrar fila porque el país no sabe de explicaciones, sabe de resultados. El mandatario reconoció que existen nubarrones, dijo, dentro del gobierno, pero aseguró que inequívocamente todo pasa. No hay crisis, ni noticias, ni chismes que nos puedan rendir. Cada ministerio debe de funcionar y va a funcionar haciendo una pequeña cabeza colectiva que tiene que funcionar regularmente. Ministro y viceministro, tal vez sumando algún miembro más en esa dirección colectiva. Los gabinetes, el gabinete productivo por un lado, el gabinete social y el gabinete de seguridad, cada uno de ellos deben de ser el ámbito estricto donde se colectivizan las distintas ramas del gobierno y funcionan semanalmente. Finalmente despejó dudas acerca de la política económica, apuntando que no habrá cambios. Vamos a mantener rígidamente los fundamentos que se han estado aplicando hasta hoy y que han dado resultados. Nada de cambios espectaculares, comentó. En el gasto público, la línea de sobriedad, dijo, para corregir el déficit fiscal. La única línea nueva es la UTEC. Creemos que para eso nos da la nafta, aseguró el presidente Mujica. Y si nos vamos al campo de las expresiones populares, quiero decirles que a propósito del gobierno, este año son varias las murgas que cuestionan conductas de la izquierda en general y del Poder Ejecutivo en particular. Hay murgas que han dedicado cuplés enteros a cuestionar las contradicciones entre la ideología de izquierda y la conducta de políticos y militantes. Tal es el caso de A Contramano, en uno de sus bloques llamado Sin Anestesia. Lo que no entiendo es por qué el dueño de esta murga, que es de izquierda teletrista, no lo raja de una vez.
porque la izquierda no quiere comprometerse y combatir a los que puedan cuestionarle su poder. Ah, ya sé, porque se conocen hace años, comparten muchas cosas juntos y me callo porque me van a quemar el traje a mí también. La izquierda y la derecha tienen un punto en el que chocan y se mezclan. Transar con la mafia es de derecha, aunque el fin sea de izquierda. ¿Por qué no cambias el discurso? Ya que no cambia lo que haces. Si un sindicato presiona a un tipo que acate su medida de izquierda, será una medida por él acatada bajo un proceder de derecha. La murga Garufa, por su parte, habla sobre cómo se confunden las posturas de la derecha y la izquierda. A ver, ustedes están queriendo decir que la derecha y la izquierda se parecen. Son unos fachos, son unos fachos. Siempre aplican disciplina partidaria, llegan a acuerdos para cualquier votación. La izquierda, no, la derecha. Se inventaron nuevos cargos de confianza, atornillados para siempre en un sillón. La derecha, no, la izquierda. Ya no saben qué hacer con los milicos. Y esto se cumple con cualquiera de los dos. Que les paguen un coso de jardinero. Cortar el pasto es lo que hace mejor. Ay, qué tibiecito estoy, qué grisecito estás. Tan en el medio a veces me cuesta diferenciar. Oposición, ayer oficialismo hoy. La derecha junta firma para hacer un plebiscito. Y la izquierda habla de privatizar. Asaltantes con patente, en su cuplé Éramos tan progres, hace un análisis humorístico de la izquierda antes y después de la llegada al poder. En los 90 fue más sensato, de un lado estaban los sindicatos, del otro lado los inmorales, de los gobiernos neoliberales. Desde hace un tiempo no quedan pistas, de los dos lados son progresistas, los intereses son los del pueblo, tanto los gremios como el gobierno. Y sin embargo se dan en bolsa entre los que fueron compañeros. Progre de un lado, progre del otro. ¿Dónde me paro y a quién le creo? Éramos tan progre, muchísimo más progre, los reyes de los progre. De a poco fuimos envejeciendo y el Frente Amplio llegó al gobierno. Y hay causa progre que está más muerta que Lady Di. ¿Quién entra a un comité? ¿Quién pide por las tropas en Haití? Hay otras cosas de otro lugar. Lo que antes eran racia, hoy es mega operativo, progresista, disuasivo, policial. Ayer les mostrábamos en un informe especial de Subrayado cómo un ecopunto de la Intendencia era transformado en un basural por camiones que tenían que ver con la Intendencia. Hoy, la Intendencia de Montevideo admitió que el ecopunto del Cerro se le convirtió en un basural y se comprometió a convertir ese predio en un nuevo espacio de reciclaje. Estas son las imágenes de un basural que está a metros del Trócoli. Este espacio, hasta hace unos 2 años, funcionaba como un ecopunto, un lugar creado por la Intendencia, donde los clasificadores separaban aquellos residuos reutilizables de los que no lo eran. El descarte era levantado por la Intendencia. Desde hace un tiempo, la comuna abandonó el proyecto en este lugar y dejó de mantener la iluminación, la guardia y retiró las volquetas. Este predio es ahora un basural. El de Trócoli nunca funcionó, por lo menos en la información que nosotros tenemos, nunca funcionó demasiado bien. Se va a construir ahí una planta de clasificación cerrada, con cinta y con una cooperativa de clasificadores. Esto va a estar funcionando este año, pero ahí lo que se transforma es un basural. Los basurales, en principio, se atienden con una determinada frecuencia. Esa frecuencia generalmente no es mayor o más frecuente que una semana. Justamente la forma de erradicar un basural no es limpiándolo permanentemente, sino eliminando las causas que lo generan. Ahí, evidentemente, fue una de las cosas que nosotros estuvimos hablando con la gente de Cerro que vino a hablar con nosotros, es la posibilidad de controlar desde ahí quién entra a hacer ilegalmente la actuación. Se puede ver que informalmente, o lo que denuncian los vecinos, vienen camiones, vienen camionetas y tiran, eso no está permitido. Para el jerarca de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, se debe sancionar a las autoridades del PTI. Culminó el programa de verano educativo 2013 realizado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria en conjunto con diferentes actores de la sociedad.
En el proyecto que comenzó en enero participaron niños de todo el país a cargo de 1.200 docentes en diferentes escuelas. Realizaron actividades de recreación y fortalecimiento educativo. Fue muy positivo. Hubo 240 escuelas, hubo 15.000, 16.000 niños de asistencia regular. Este es un punto que hay que mejorar todavía, que la asistencia sea continua y no genere en algún momento algunos niños que dejan de asistir por algunos periodos. Tenemos un factor nuevo, muy importante, que fueron los campamentos educativos, la incorporación de una escuela especial en un plan piloto y una colaboración muy intensa y muy estrecha de instituciones públicas e instituciones privadas, diversas empresas. Es decir, en resumen, yo diría que tanto desde el punto de vista de la participación como desde el punto de vista de la calidad de la prestación del verano, hemos tenido una satisfacción bien importante y también enseñanzas para que en el año 2014 reeditemos un nuevo plan de verano educativo donde superemos alguna discontinuidad en la asistencia de los niños. Nevex colaboró nuevamente con el programa y realizó actividades para promover el cuidado del medio ambiente, además de realizar una nueva donación de túnicas para el año escolar. Este año sería el número 13 con 65.000 túnicas entregadas y en lo que es el programa de verano educativo estamos desde sus inicios, hace 8 años que estamos trabajando en conjunto. El senador nacionalista Luis Alberto Heber formalizó hoy su renuncia a la precandidatura presidencial y aprovechó la oportunidad para proclamar a Luis Lacalle Pou como el candidato de Unidad Nacional en la interna blanca. Al explicar su decisión, el senador dijo que recorrió todo el país y que al conversar con la gente se dio cuenta que los herreristas esta vez preferían que el sector estuviera representado por la figura joven del diputado Luis Lacalle Pou. Heber dijo que es necesario resguardar la unidad de esa colectividad política, haciendo alusión además a las diferencias internas que existen en la actualidad en el Frente Amplio. En tanto, al hacer uso de la palabra, Lacalle Pou ofreció el respaldo de ese sector nacionalista para que el país encuentre paz y supere lo que consideró una etapa de crisis espiritual por la que está atravesando. Amigos, la justicia sudafricana permitió al atleta Oscar Pistorius salir de la cárcel bajo fianza mientras no se concrete el juicio por el que está acusado de asesinar a su novia. Los argumentos manejados por el juez para tomar la decisión fueron que Oscar Pistorius está lo suficientemente vinculado a su país debido a que en él residen su familia y amigos como para huir y que no se pudo establecer que sea propenso a la violencia o que su puesta en libertad provoque un estallido social. Se mantiene la acusación por el asesinato premeditado de su novia, pero se le permite al velocista salir de la cárcel hasta el juicio, previa condición de entregar su pasaporte y todas sus armas de fuego, no volver a su casa, presentarse 2 veces por semana en comisaría y pagar 85.500 euros. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica. Queridos amigos, un placer saludarlos en este día tan especial para todos nosotros, ¿no? ¿Para qué le vamos a mentir? Lo primero que decimos en materia informativa es que Bellavista pagó y va a estar jugando este fin de semana el campeonato Clausura de Primera División. Lo hizo con letras de cambio y fue hace segundos nada más en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Comienza, por lo tanto, este fin de semana el certamen y los equipos grandes salen a defender su indiscutida chapa de favoritos. Mañana en escena Peñarol, ganador del campeonato Apertura, y al igual que Nacional, condicionado por la doble actividad. El partido es especial porque en el plantel va a estar Antonio Pacheco, que curiosamente se fracturó en la primera fecha del pasado torneo ante el mismo rival que le saldrá al cruce mañana. Era el momento más esperado para el hincha de Peñarol, porque luego de su polémica salida del aurinegro, Pacheco volvía a ponerse la amarilla y negra. Lo esperaron durante muchos meses, e incluso en su regreso emocionó más al hincha, porque debutó con un gol. Pero el momento más deseado se convirtió en una pesadilla, porque en la disputa de un balón con el panameño Eric Davis, tras el choque se quebró. Sufrió fractura de tibia y peroné con desplazamiento. Fue trasladado urgente a Casa de Galicia,
intervenido 24 horas más tarde en el Hospital Británico. El ídolo aurinegro se mostró entero en todo momento y hasta se fotografió con el futbolista de Fénix desde el hospital. La recuperación fue extensa. Recién en noviembre comenzó a pegarle al balón y en diciembre concentró en forma simbólica con el plantel que se consagró campeón. En enero se reintegró definitivamente a los entrenamientos y a 6 meses de su fractura, Da Silva lo colocó en la lista de concentrados para enfrentar a Fénix, justo ante el rival que sufrió la peor lesión de su carrera. La última vez que jugaron juntos, a Fénix le quedaron sentimientos encontrados. El sabor dulce por la victoria, pero también el amargo por la lesión de Antonio Pacheco. Pero esa condición no frena a los jugadores para enfrentar a los aurinegros. Si él está habilitado para jugar, está en perfectas condiciones y él sabe que lo vamos a... Si en caso que juegue, se va a tratar de marcar leal y fuerte, así que él lo sabe. De ir a marcarlo de la mejor manera, de tratar de no molestarlo en poder tener un roce con él, pero sí que tratar de poder sacarle la pelota tranquilamente y marcarlo de la mejor manera. Mis queridos amigos, hoy en el Museo del Fútbol fue presentada la campaña publicitaria contra la violencia en el deporte. Los problemas en el fútbol tienen tantos años como el mismo fútbol. Somos los que estamos siempre. Por esa razón, la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte lanzó la campaña Hinchas de Verdad. Somos los hinchas de verdad. Sos uno de nosotros. No confundas un violento con un hincha. A mí me parece claro, conciso. Los hombres que somos muy machistas, demos la posibilidad de que las mujeres y las familias vuelvan al fútbol porque tienen su espacio y tienen que compartir porque las mujeres son tan futboleras como son los hombres. Los involucrados en el juego se comprometieron con la no violencia. Es cuestión de llegar a, creo yo, a aceptar la derrota y a ser mesurado con la victoria, me parece a mí. Muchas veces se pueden tomar actitudes ante la hinchada que combatan la violencia o la toleren. Entonces, lo que hagan los dirigentes es muy importante. Ser consciente de que el fútbol, más allá de la pasión del momento, o sea, es un deporte y hay que concientizar especialmente a los jóvenes. Al ser tampoco, yo creo que tenemos posibilidad de saber quién sirve y quién no sirve para el fútbol. Esa es la realidad, ¿no? Según el ministro del Interior, los hechos de violencia en el deporte bajaron después de la campaña de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. Lo más importante es considerar que no es solo un problema de violencia en el deporte, sino que estamos teniendo muchas manifestaciones violentas en nuestra sociedad que se cuela en distintas actividades. Hace un par de años, ante un hecho violento, se había dicho que se iban a utilizar escáneres a la entrada de los estadios. Nunca se llevó a la práctica eso. ¿Por qué? De verdad no tengo respuesta. No tengo respuesta. Siempre ponemos como referencia lo que hizo Inglaterra, ¿no? Todos sabemos lo que era el fútbol inglés, las tribunas. Y hoy mirás un fútbol inglés, la cual es como que estén sentados mirando una obra de teatro, ¿no? A mí en lo personal no me gusta compararme con sociedades muy diferentes. Y algunas medidas que el fútbol inglés ha tomado, por ejemplo, el precio de las entradas, sacó a un sector de la sociedad que hoy no puede ir más al fútbol. Y de verdad, eso yo no lo quiero. Quiero ir por otro camino. No confundas un violento con un hincha. Un equipo de diseñadores estadounidenses presentó un lápiz que permite escribir y hacer dibujos en 3 dimensiones. El proyecto fue financiado a través de una plataforma de donaciones web. Gracias a su componente novedoso, los diseñadores habían solicitado $30,000 y obtuvieron $1,000,000 para su lanzamiento. Así nació 3Doodler, un dispositivo que permite escribir y realizar dibujos en 3 dimensiones. El plástico fundido que sale de su interior se solidifica en contacto con el aire y el resultado lo convierte en un juguete. El producto tiene un costo de $75 y ya pueden hacerse pedidos a través de la web, aunque comenzará a comercializarse en octubre. Conectate con tus sentidos. Sentí. Don Pascual, puro carácter.
Las ventas de las grandes superficies, supermercados y cooperativas aumentaron 5,8% en el año 2012 respecto al año 2011, anunció la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Según la encuesta de la Gremial de los Empresarios del Comercio y los Servicios, dentro de las grandes superficies, el rubro electrodomésticos fue el que más aumentó sus ventas el año pasado, 23,6%. Alimentos y bebidas crecieron 5,4% en 2012 dentro de supermercados y cooperativas, pese a un encarecimiento de más de 10% en esos productos. La venta de artículos de computación aumentó más de 19% y de vestimenta 13,5% a la interna de las grandes superficies. 15 años de pronto, la experiencia de crecer. El dólar en pizarra se mantiene a 18.90 para la compra y 19.35 para la venta. El peso argentino continúa a 2 y 3 pesos. El real bajó 8.85 y 10.35. También bajó el euro, 24.75 a la compra y 25.70 a la venta. Y el dólar interbancario bajó a 19.123. ¡Qué calor insoportable! Venga, ingeniero Tugendman, maestros en aire acondicionado. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Sí, señores, no lo puede llenar la peluca de otro amigo. Jürgens, saluda a los amigos. ¡Guau! Sí, guau. Guau es precisamente la palabra que ustedes emplearán mañana para calificar la jornada. Desde el punto de vista meteorológico, impresionante. La madrugada fresca y húmeda con rocío. Pastos mojados, autos mojados y bancos de niebla. Regiones en las que la visibilidad horizontal en superficie será inferior a un kilómetro. Pero la tarde, la última veraniega por estos días, calurosa en el norte, con una máxima de 32 grados. Aquí en el sur, cálida, con una máxima de 29 grados. Soleada, con escasa nubosidad, ingresando por el suroeste del país, libre de precipitaciones. Una tarde seca, a la hora de la máxima, 40-50% de humedad. Y alta intensidad de radiación ultravioleta. Para un poquito, por favor. Los vientos del noreste moderados y algo fuertes. Una jornada de verano, de paseo, de playa. Aprovechenla. ¿Por qué? Porque en las siguientes 24 horas, esperen que le emboque. Ahora sí, no, ahora no. Ahora sí. Domingo, comienza bien. Y alguno de ustedes podría llegar a creer, Jorge, como siempre lo hace, el gordo se equivocó y no. Empieza bien, pero a primera hora de la tarde, progresivo aumento de nubosidad. Desmejora con tormentas y lluvias, una máxima de 27 grados. Lunes comienza con lluvias aquí en el sur del país, se pone muy ventoso, el suroeste nos va a golpear. El pampero la acaricia, pero a nosotros no, nos va a golpear. 24 grados la máxima prevista y el martes otoñal, y así seguirá el miércoles y el jueves con máximas de 22, 23, 24 grados. Así que a partir del lunes de noche, saquen los abrigos, señores, y los gamulanes, que vienen llegando los frescos de los otoñales. Todas las personas tenemos un estilo, un gesto, una muletilla, una palabra que nos identifica. Si yo les pidiera a ustedes que me dijeran con qué palabras identifican a Jorge Traverso, seguramente muchos de ustedes dirían la frase con la que él ha terminado el noticiero durante los últimos 23 años cada día del año. Esa frase que es de Jorge ya no es más de Jorge, es de todos, lo trasciende. Tanto lo trasciende que la Academia Nacional de Letras ha iniciado los mecanismos para que el Diccionario de Español del Uruguay la incorpore a la frase "Así está el mundo, amigos". Lo anuncia alguien que integra esa academia, Justino de Rosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Empecé con un ciclo de televisión que se llamaba Hablemos. Y en marzo de 1990 comencé en Subrayado. Buenas noches, amigos. Ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de Subrayado. Buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber. Jorge Traverso se ha transformado en un clásico de la televisión. Su sobriedad, credibilidad,
prestigio y profesionalismo son el secreto de su éxito. Empezamos con el episodio del día, que sin duda ha sido información con el cual han comenzado casi todos los noticieros en el mundo. Allí está el presidente electo ingresando a Canal 10. No conozco al doctor Cabaré Vázquez, así que me gustaría conocerlo. Te lo vamos a presentar en cámara, doctor. La justicia busca vínculos del contador que tenía un arsenal de guerra en un depósito de aires puros y que fue abatido en su casa de Shangri-La tras resistirse a tiros a la policía. Todas las noches, un saludo abrió las puertas. Así está el mundo, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos, amigos. Así está el mundo. Hasta mañana. Que pasen bien. Es una expresión que fue creada muy oportunamente y con muy buen, una muy buena finalidad, que hizo época porque calzó perfectamente con una intención de cierre, con una intención de oferta al público de lo que se había dicho, y que le dio un sello personal muy particular, muy reconocible, como un estilo propio, y que distinguió, digamos, en el periodismo televisivo una forma de comunicarse con el público. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Y así está el mundo, amigos. 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 En ese sentido, estamos considerando empezar a trabajar con el estudio de esa expresión para ver el alcance que tiene en el uso del habla uruguaya. Señores, es todo por hoy. Así está el mundo. Hasta mañana. Con respecto a Traverso, nos queda ver en qué estado está ese proceso. Si todavía está, y es lo más probable que en una priori podamos imaginar demasiado apegado a su propio autor, por su contemporaneidad, por su prestigio, por su propia idiosincrasia, o si ya empezó a despegarse y aplicarse en situaciones que empiezan a ser diversas y empieza a tener esa expresión un contenido simbólico, un contenido metafórico, que es la que seguramente le daría un arraigo en el léxico de los hablantes. Así está el mundo, amigos. Hasta mañana. Es mucho, ¿no? Es mucho. Yo les quiero decir a Justino da Rosa, sí, y a la gente de la academia que en nuestras casas, en nuestras familias, en las familias de todos los compañeros, el así está el mundo hace rato que camina, ¿no? Sí, yo lo he escuchado en muchas oportunidades, pero no como un elogio hacia mí o un mérito propio, sino la gente se acomoda, ¿verdad? Y hace imágenes de ciertas frases que de pronto resultan oportuna. No es fácil encontrar las palabras igual. Está Roberto al lado mío. Yo también quiero decirle públicamente que a él también lo voy a extrañar. Pero seguimos adelante. Sí, vamos a hacer una pausa y después venimos con hasta luego a Jorge Traverso, porque hoy deja el noticiero, pero ustedes lo van a tener en pantalla en pocas semanas. Venimos enseguidita a compartir con ustedes ese momento especial. Subrayado es una presentación de Vuelven las clases en tienda inglesa, OCA, la tarjeta de los uruguayos, y Antel, para su promo Giros al 50%. Lo imaginan, hoy es un día especial para el canal y para el noticiero. Ustedes ya lo saben. Con Jorge Traverso hemos trabajado juntos en la conducción de Subrayado en los últimos 23 años, día tras día, compartiendo el trabajo acá en el estudio y compartiendo la previa en nuestra oficina, ese espacio que seguramente los dos vamos a extrañar mucho porque era el de las conversaciones, las confidencias, las consultas, los encuentros y los desencuentros. Todos, ustedes, nosotros, yo, hemos tenido el privilegio de compartir el trabajo de un periodista de raza que ama esto desde antes de nacer y que se hizo a puro esfuerzo hasta llegar a construir una carrera sólida de periodismo riguroso, serio y respetable. Una herencia que queda para todos nosotros. Aprendimos con él. Jorge es cimiento, columna y viga de este noticiero que ayudó a construir, y eso no desaparece nunca porque eso es lo que nos sostiene. Y eso es así. Subrayado siempre estará ligado a Jorge y su estilo. Pero yo sobre todo, y aquí disculpen que personalice,
Siento por un lado la tristeza de este cierre de un ciclo de su vida profesional que hace Jorge hoy en relación al noticiero. No tengo que decirles cómo lo voy a extrañar aquí al lado, ayudándome, advirtiéndome, sobrellevando juntos una tarea de un enorme estrés y una gran responsabilidad. Su sentido del humor, que es una constante de su carácter. ¿Quién me va a hacer burla? A imitarme enojada. La risa nos ha ayudado siempre a exorcizar mucho de lo duro de este trabajo y Jorge es una de las personas que más me ha hecho reír en la vida. Su afecto, su consejo desinteresado, que tanto nos permitió crecer, que tanto me permitió crecer a mí, acá adentro, porque yo crecí al lado de él. Pero al mismo tiempo debo ser muy agradecida y estoy alegremente agradecida con la vida y el canal que nos juntó para trabajar. Y nosotros decidimos mucho más que eso. Decidimos juntarnos para ser amigos. Y nos permitió construir esta amistad tan sólida, tan auténtica, sin fisuras. Construir un vínculo de hermandad es muy difícil. Y no defraudarlo nunca, más difícil aún. Y esa amistad que tuve y tendré para toda la vida me llena de gratitud y de alegría. Soy una privilegiada. Tuvimos ambos la sabiduría de preservarla de todo lo que hace daño y de mantenerla de forma transparente en un lugar cuidado. Jorge se va a hacer lo que le gusta. Todos lo sabemos, es un maestro del arte de la entrevista y a eso va. Yo voy a seguir compartiendo mucho con Jorge, entre otras cosas oficina de ratos, y sobre todo los dos queremos estar muy cerca del otro en la etapa que comienza también en el canal para cada uno de nosotros. Lo mejor, Jorge, ¿eh? Gracias, todos. Blanca. ¿Qué te puedo decir? Yo siento todo eso también por ti. Siento un momento muy especial, agridulce. Siento además que tengo que explicarles algunas cosas a ustedes, ¿verdad? Porque, ¿por qué me voy? ¿Cuál es la razón que lleva a que deje el noticiero o que no ocupe este lugar en el futuro? No hay conflicto con la empresa no tiene conflicto conmigo, no tengo conflicto con el director del noticiero, tengo una relación fantástica con todos. Han sido 23 años. 23 años es un tiempo importante en la vida de una persona. Para mí va a ser inolvidable, ¿verdad? Y me llevo amistades para toda la vida, afectos para toda la vida y tengo recuerdos ahora incluso para gente que no está en este momento. El estudio está lleno. Me emociona mucho, realmente me emociona mucho que esto esté ocurriendo. Cuando el señor Jorge De Feo me dijo hace casi 24 años que él deseaba que yo estuviera ocupando este lugar, nunca pensé que el trayecto iba a ser tan prolongado. Y eso ha sido producto del trabajo, de mis compañeros, de la empresa, de Blanca, por supuesto, que para mí ha sido también fundamental, y de todas esas cosas que cada cual puede darle a su trabajo. Por eso yo me siento con esa sensación agridulce. Por un lado, una sensación de melancolía o de nostalgia. La melancolía es muy pesada. De nostalgia por los momentos que no voy a vivir acá, a esta hora, con mis compañeros. No solamente esos compañeros que ustedes conocen frente a la pantalla, sino los compañeros que están detrás de la pantalla, detrás de las cámaras, y muchos de ellos hoy son mis amigos. Pero me voy también entusiasmado. Yo no les puedo, digamos, decir algo que no es exacto. En estos momentos uno no puede disimular. Me voy entusiasmado porque el canal me hace retornar luego de una conversación y luego de reflexiones a algo que yo quiero mucho, que es la entrevista periodística en televisión. Soy consciente además que el canal hace una apuesta muy importante. Retorna Hablemos, ustedes ya, seguramente muchos de ustedes conocen el estilo del programa, lo va a hacer en horario central, es decir, el horario en donde van las grandes películas, las grandes telenovelas, donde está el baile del caño, donde hay que pelear realmente con tanques, ¿verdad? Y entonces el canal apuesta por el diálogo, por la búsqueda del conocimiento de las personas. Así como traté de hacer lo mejor posible las cosas aquí en Subrayado, voy a tratar de satisfacer por la responsabilidad que me da la empresa, por ustedes y por mí mismo, de Hablemos, un espacio en donde nos podamos encontrar a partir del mes de abril. Siento mucho cariño para mucha gente y podría estar hablando muchísimo
muchísimo más. Lo único que les quiero decir es que voy a seguir viendo Subrayado, ¿verdad? El lugar en el cual he estado va a tener a una persona que lo va a ocupar, pero excelentemente. Blanca Rodríguez tiene un desafío también. Hasta el momento éramos dos y compartimos muchas cosas profesionales y de la vida, porque como dijimos en alguna oportunidad, en 23 años, nuestros hijos crecieron, nuestros hijos fueron logrando cosas, nuestras vidas tuvieron cambios, y todas esas cosas hacen que realmente una amistad se fortalezca. Pero no es por amistad que les digo que ahora que Subrayado va a realizar, va a una especie de modificación de su formato sin traicionar los valores que le han caracterizado, van a encontrar en Blanca, y ustedes lo saben, estoy diciendo una obviedad, a alguien que lo va a conducir fantásticamente. Y a todos mis compañeros que van a estar allí presentes haciendo el mejor noticiero. Por eso yo voy a seguir viendo Subrayado. Le agradezco, quiero agradecer especialmente también a muchos de los colegas, colegas de televisión, de radio, que me han enviado mensajes, a la gente en general. Los quiero mucho, los espero en abril. Y a Blanca no le digo nada porque la voy a estar viendo dentro de pocos días seguramente. Nos vamos a encontrar aquí en la oficina. Algún día tomaremos un café e intercambiaremos las cosas que nos han caracterizado. Han sido 23 años inolvidables, con los altibajos propios, ¿verdad? A veces con amarguras, a veces con tristezas, pero muchas veces con alegría. Gracias a todos. Gracias a ti. Pero no nos apuremos. El protagonista de esta noche es Jorge Traverso. Jorge Traverso ha construido una familia numerosa que ha sido el sustento de su vida. Y bueno, las cosas han querido que hoy, por ejemplo, su hija más chica no pueda estar acompañándolo porque está en Estados Unidos haciendo un curso de verano de inglés. Su esposa está haciendo un posgrado también en Estados Unidos en estos momentos. Nosotros queríamos que estuvieran aquí y ellas también. Bueno, papi, quería aprovechar este momento primero que nada para decirte lo orgullosa que estoy de vos como hija, pero también para agradecerte por lo que siempre hiciste por mí y lo que seguís haciendo por mí y por todos. Y bueno, nada, te deseo toda la suerte en lo que vayas a hacer a partir de ahora. Así que bueno, nada, me encantaría estar contigo en este momento, pero está, no sé, suerte, te amo. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Lamento mucho no poder estar allí en Montevideo acompañándote en un momento tan especial. Algo creo conocerte, imagino la mezcla de sensaciones y emociones que debes estar sintiendo en este momento. Dolor por una etapa que culmina, pero también sabiduría y satisfacción por el trabajo realizado. Pero bueno, esto no es una despedida definitiva. Se abre una nueva etapa. Hablemos. Un programa que significa para, también para nosotros, los televidentes, la posibilidad de recuperar un espacio donde pensar y enriquecernos con contenidos de calidad. Te mando un beso grande desde aquí, te felicito por el camino ya recorrido con seriedad y dedicación, y te deseo mucha suerte por todo lo que aún te queda por recorrer. Un beso. Nuestro agradecimiento hoy a Constanza, sí, que allí en medio de su estudio nos atendió a la hija. Están en el medio del frío estudiando. Exacto, a Mónica. Pero yo le decía que tiene una familia numerosa y los que están en Montevideo, ¿dónde iban a estar si no era aquí? Y además con alguien que quiere tener también un mensaje especial en nombre de todos los compañeros para Jorge. Martín Les, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Blanca? Bueno, es sin duda el móvil más difícil que me ha tocado en estos años en Subrayado. Pero no hay mérito extraordinario, aquí lo que hay es ser uno de los más veteranos del grupo. Y a los más veteranos, los que estamos más cerca del disco que de las gateras, y mirá el término que estoy utilizando, Jorge, que utilizamos los pedrenses, vos que jugaste en el Juventud de las Piedras, lo vas a entender. Y el mérito justamente tiene que ver, en este caso, con ser uno de los más veteranos y esa responsabilidad que los compañeros de alguna manera me trasladan. Pero no voy a hacer discursos. Simplemente recordarte que en ese resumen que hiciste, Jorge, de las razones por las cuales te alejabas de Subrayado para pasar a integrar ese otro gran proyecto de tu vida, que es casi también un hijo, Hablemos,
Tú referías a la importancia de recuperar tiempo para la familia. Y te muestro, porque mi compañero Quique Bianchi me va a ayudar en esto, la barra que me acompaña en este momento, en el lugar donde estoy. A ver qué te parece. ¡Caramba! ¡Qué maravilla! Bueno, un beso a todos los que están allí. Dentro de un rato los voy a ver. Los quiero mucho. Jorge, bueno, tú los ves. Sí, los estoy viendo. ¿Y sabes lo que quiero decir, Martín? Déjame decirte algo. Bueno, sí. Guillermo, Silvina, está Oscar, está Sebastián, claro, está Juan hijos, Andrés. A los nietos. Pero hay un menos mediático de la familia Traverso que también está detrás de cámaras, pero quédate tranquilo que está con nosotros acá también Andrés, está Carolina acompañándolo. Después tú te arreglás con él, pero ya sabés que no le gustan las luminarias, Andrés. Está bien, está bien. Bueno, todos ellos, igual que Constanza, igual que la familia en general, esto Blanca lo conoce también y lo conocen muchos de mis compañeros. La televisión tiene cosas muy lindas, pero es un medio muy exigente, muy excitado, vivimos siempre en la excitación, muy exitista también. No es el peor de las tareas, por favor, pero estoy hablando de algunas de las características. Vivimos en medio de la excitación. Y una de las cosas que muchas veces me he preguntado es si a la gente que quiero le he dado el tiempo realmente que ellos merecían. Y cuando me hago esa pregunta, me respondo que no. Pero de cualquier manera ellos saben que los quiero muchísimo. Y a ti, Martín, lo de veterano, no te lo voy a permitir, ¿viste? Eso de las gateras y de la... No sé qué dijiste. ¿Qué quiere decir? Escuchame, habla de turf para vos, pero no para mí. La gente entiende, más cerca del disco que de las gateras. Sí, pero... No, pero pará, porque Guillermo y Silvina te quieren decir algo. ¿Qué tal, papá? Bueno, vamos a tener un poco de tiempo ahora para volver al estadio. Vamos a poder ir a ver a Nacional con Martín. Y una vez, en la misma tribuna. Claro. Así que estamos muy contentos por eso. Papi, nada, que estamos muy orgullosos de vos, ya lo sabés, te queremos mucho, hablamos mucho de esto. Y bueno, vamos a estar contentos sin duda de recuperarte, de que tengas más tiempo para compartir con nosotros, con los chiquis que también te quieran mucho, con Coti, que es la más chiquita de la familia y que también lo necesita mucho. Y eso, estamos muy orgullosos de lo que has logrado, de lo que te has propuesto, de lo que has conseguido. Y eso, te queremos mucho y te vamos a ver en Hablemos, encantadísimos, y te vamos a apoyar como siempre. Hablemos más chiquitos de la familia. ¿Cómo dice el abuelo cuando termina el noticiero? ¿Te acordás? Aquí está el mundo, amigos. Ya ves que esto es una herencia, bien. Jorge. Lo aprendió bien. Martín, gracias. Gracias, Martín. No, al contrario, Jorge. Simplemente decirte, augurarte éxito en Hablemos. Lo vas a tener sin duda, ya lo tuviste. Y recordar junto a un queridísimo amigo, Miguelito Aguirre, que para mí las deudas de gratitud se pagan con monedas de reconocimiento. Entonces, lo que simplemente te quiero decir por todo, por nuestro trabajo en la radio, por todo este tiempo en el canal, pero sobre todo por el compañerismo y la amistad, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a toda la gente querida que está en este lugar, gracias a la gente. En este momento uno no está en condiciones de decir muchas cosas más de las que ha dicho. Estoy sintiendo mucho por dentro, ¿verdad? Y cuando uno siente mucho por dentro, no tiene mucha capacidad para pensar. Solo quiero decirles gracias a todos y en abril nos vemos en Hablemos. Gracias Blanca a ti. Gracias por tu amistad, gracias por todo. Gracias por soportarme. Sí, sin duda. Sin duda. Yo también me gané el cielo en estos 23 años. Nos seguimos viendo. Vamos a, si les parece, vamos a repasar rápidamente, abuelo de pájaro, estos 23 años de Jorge en Subrayado. Y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes y con él ustedes en poquitas semanas en la pantalla de aquí del 10, por supuesto, con Hablemos. Y van a ver en el recorrido lo que yo decía al principio, estoy igualito. El tiempo igualito. No pasa o no para. Buena suerte para todos, nos vemos en abril.
Gracias, gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Empecé con un ciclo de televisión que se llamaba Hablemos. Y en marzo de 1990 comencé en Subrayado. Buenas noches, amigos. Ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de Subrayado. Buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber. Jorge Traverso se ha transformado en un clásico de la televisión. Su sobriedad, credibilidad, prestigio y profesionalismo son el secreto de su éxito. Empezamos con el episodio del día que sin duda ha sido información con el cual han comenzado casi todos los noticieros en el mundo. Allí está el presidente electo ingresando a Canal 10. No conozco al doctor Tabaré Vázquez, así que me gustaría conocerlo. Te lo vamos a presentar en cámara, doctor. La justicia busca vínculos del contador que tenía un arsenal de guerra en un depósito de aires puros y que fue abatido en su casa de Shangri-La tras resistirse a tiros a la policía. Todas las noches, un saludo abrió las puertas al mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. A lo largo de los últimos 23 años, las grandes noticias del mundo estuvieron asociadas a él. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. 5 mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el noveno piso. La noticia de la jornada, sin duda, en materia nacional. Fueron procesados sin prisión 4 oficiales de policía por su responsabilidad en los episodios del Hospital Filtro. Una ventana a las noticias más relevantes. Falleció hoy el general Liber Sereñi, una de las personalidades políticas más importantes de las últimas décadas. Señores, el pueblo uruguayo le rinde tributo hoy a Mario Benedetti en su último adiós. Abrimos esta emisión especial de Subrayado en un día que ha sido calificado por el presidente Vázquez como histórico. El gobierno anunció a media tarde que la búsqueda de restos de desaparecidos había dado resultados en ese lugar, en la chacra de Pando. Y a los grandes temas de la aventura humana. La nave norteamericana Phoenix aterrizó en Marte en busca de rastros de hielo o indicios químicos de vida. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. Ha comenzado una nueva era en Estados Unidos con la asunción de Barack Obama. La princesa Diana de Gales será enterrada el sábado en un pueblo de 200 habitantes al norte de Inglaterra. Cientos de miles de personas se volcaron hoy a las calles de la ciudad. Cuando la noticia lo permitió, Jorge también supo hacer lugar a la simpatía y la calidez, en perfecta sintonía con la idiosincrasia uruguaya. Hay que levantar el ánimo. Esto recién ha empezado. La mínima para esta madrugada prevista por meteorología es de 9 grados, de 8 grados, perdón. Entre 8 y 9 el frío va a ser lo mismo. Señores, así está el mundo. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos arriba.